No se escucha. Ya, mira, pues, gracias, Violeta. Yo de verdad que estaba hablando sola. ¡Ah! Todo el rato hablé sola. Gracias, Violetita. Es que se me apaga el audio acá. Bueno, aquí estamos hablando. Bueno, para las que no me escucharon, mi nombre es Mónica González. Soy líder de esta compañía y obviamente en este momento me encuentro en la ciudad de Iquique. Pero estamos de Arica, Punta Arenas, en todo Chile, viendo, llevando bienestar vía online, ¿ya? Es la mejor manera que hemos encontrado de llegar a muchos hogares. El joven que está acá es el que fundó la compañía. Él es Ulrich Justrit. Es de ahí que viene el abreviado del nombre de la compañía, que es Just. Siempre lo recalco porque mucha gente dice que es Jazz y no es así. Es, de hecho, tiene dos puntitos arriba de la U, donde podríamos decir Just, bien recalcado. Él en 1930 la fundó, incluso es pionera en terapias herbales, 90 años, más de 90 años de historia. E incluso la central está ubicada en la pequeña aldea de Balzenhausen, enclavada en la Alpe Suiza. Just posee dos plantas elaboradoras, una que está aquí muy cerquita en General Rodríguez, Argentina, y la otra que está, sabemos que está en Balzenhausen, en Suiza. Y actualmente está siendo dirigido por la tercera generación de la familia Justrit. Y mire aquí las banderitas, estamos más de 35 países alrededor del mundo. Estas dos marcas que nos ven acá, que siempre las destaco y me encantan, muestran que obviamente en el 2019, finales con inicio de 2020, Just tuvo el, se puede decir que fue calificada como la marca suiza del año 2019-2020, en tanto a las categorías como calidad y confianza de los clientes, incluso por el Instituto Suizo de Prueba de Calidad, que eso es bien importante. Nosotros tenemos cinco sellos. Entre uno de los sellos es uno que es realmente que nosotros ningún producto nuestro es testeado sobre animales, ninguno. Siempre es probado sobre humanos y de ahí sale al comercio. Él es Michael Lau, que es nuestro maestro galénico. Él es el que hace la sinergia perfecta para nosotros poder usar los productos y no nos dañe ningún, porque incluso a veces pasa que nosotros pasamos por un árbol y se nos cierra la vía respiratoria, es un poquito alérgico. Obviamente, como todo esto es natural, puede dañarte también alguna vía respiratoria o puede dañarte algunas cosas del organismo porque es natural. Y sin embargo, él hace todo que sea de tal manera que todos nuestros productos sean testeados y obviamente comprobados para nosotros. Natural, puro, seguro y efectivo. El origen y el cultivo son factores clave en cuanto a la elección de nuestros ingredientes. Es tanto así que ellos no dejan que crezca mucho la planta, o sea, no deja que envejezca. Es el alma de la planta en la cual se saca. Y cada ingrediente es sometido a una prueba de identidad y pureza para garantizar su calidad. Los aceites esenciales, que de hecho los vamos a ir conociendo, los aceites esenciales, obviamente son la base, yo digo siempre como el paraguas de todos los otros, todos los productos Just. Los aceites esenciales son el alma de una planta. ¿Por qué es importante entender esto? Porque como son aceites, son puros, nosotros aquí vamos a mostrarle cantidad, la forma como se usa. Porque si nosotros usamos mucho, ya una que no va a ser ganas y utilidad, sino que simplemente con una gota a veces basta. Porque una gota de aceite esencial contiene tremenda carga de energía vegetal. Y lo otro, que aunque ustedes vean frasquito, no vayan a tomar una botellita o un vasito de agua y echar una gotita y se lo ingiere, porque eso no se hace. Nuestro aceite esencial en ninguno se ingiere, todo a través de la vía respiratoria o a través de los pañuelos. Y esto es más que un simple aroma, ¿saben ustedes? Es ayudar tanto una emoción, porque ayuda tanto para el cuerpo, la parte física, la mente y las emociones. La mente y el corazón están ligados. Si nosotros trabajamos nuestra mente, pensamos en positivo, nuestro cuerpo no se va a enfermar. Y eso hace nuestros productos. Provienen tanto de las hojas, de los tallos, de las flores y las raíces de las plantas, que eso es importante considerarlo. Si se dan cuenta, yo he leído, sé leer. O sea, siempre digo, el que sabe leer puede ser consultor Just. No tiene que ser terapeuta, no tiene que ser muy ilustrado de muchos años en Just para hablar de los productos. Tiene que solamente leer
y buscar la información. Nosotros tenemos un manual de producto en el cual nosotros buscamos la información y de ahí obviamente hablamos a base de eso. Y lo mejor de todo es que podemos tener un ingreso extra que para nadie está de más, que simplemente a veces nos sirve para comprar nosotros los productos y obviamente sale de la utilidad que estamos teniendo gracias a nuestras ventas. Cuando terminemos esto con la persona que usted la invitó, que le explique qué significa eso y cómo puede ustedes también ser consultor o consultora de esta compañía. Dicho es más, yo creo que ahora deberíamos elegir los temas para la próxima semana, que no tenemos nada de calendario. Hay un tema que, como viene una fecha muy especial, que es el amor en pareja, como viene en la fecha del Día de la Amistad, Día del Amor, podríamos hacerlo, así que ahí podemos poner de acuerdo. Pero hay diferentes temas. Introducción a una aromaterapia, cuidado del niño, embarazo saludable, cuidado del bebé, y en sí, o una vida sin estrés. Que ahí nos vamos, porque si hablamos de todos los productos en una charla, estaríamos muchas horas, y la idea no es esa, ¿ya? Así que vamos. Y hoy día, todos acá estamos convocados a un tema tan interesante que es el placer de respirar libremente. Oye, esto es maravilloso. De verdad, ¿se habían dado cuenta ustedes que respiramos alrededor de 20 veces al día? ¿Habían tomado esa consideración? Yo siempre digo, traten de dejar de comer, no les pasa nada, no se mueren. Traten de dejar de tomar agua, no les pasa nada. Pero, ¿qué pasaría si dejaran un segundo de respirar? Todo se colapsa. Todo lo que el organismo, el corazón, el pulmón, llega a un colapso, no funciona bien, no llega aire a los pulmones, obviamente todo se paraliza de nuestro cuerpo. Puede ser de verdad mortífero. Entonces cuando nosotros incluso cuando estamos medio tensionados, no la pasamos bien. O cuando estamos con el pecho tomado, que apenas cansamos, apenas hablamos, también estamos incómodos. Incluso molestos por esa situación. Hoy día, presten atención y por favor tomen nota de todo lo que les vamos a ir enseñando. Y de verdad que yo creo que todos los que estamos acá hemos experimentado estos beneficios de poder respirar mejor y de poder estar mucho más saludable. Y simplemente con estos productos maravillosos. Vamos a ver ahora inmediatamente productos que están relacionados con el ronquido, con la congestión, con la alergia, con la tos, con la gripe. Obviamente, estos son situaciones que no aparecen y a lo mejor ustedes los que están acá en la sala, coloquen en el chat si se sienten identificados, a lo mejor andan con tos o a lo mejor están un poquito cansados, coloquen ahí en el chat para ver y ayudar. Pero como siempre, nunca estamos solos. Yo siempre aquí tenemos a varias que nos estamos ayudando. Y queremos compartir nuestra experiencia. Obviamente, ¿qué pasa? Que nosotros, lo primero que colocamos en nuestra casa, y nos gusta tener eucalipto, ¿cierto? Pongan ahí en el chat que no le gusta prender una ollita con la hoja de eucalipto, con los coquitos y la rama, la casa pasadita de eucalipto. Pero obviamente lo que hace el eucalipto va a tener funciones maravillosas. Y esto lo va a hablar Virginia, si se puede activar el audio me ayudaría. Ya estamos listos. Bien, vamos. Bien. Muy buenas tardes, mi nombre es Virginia Plaza y pertenezco al grupo hipérico de la División Ginebra y les hablo desde Calama. Vamos a hablar ahora de este exquisito aceite esencial que es eucalipto, que está definido como aire puro. El aceite esencial de eucalipto ha sido utilizado para combatir enfermedades y purificar los ambientes desde tiempos, pero yo diría que ancestrales. Como dato así bien preciso, el aceite de eucalipto se usó para combatir un brote de meningitis en la Primera Guerra Mundial. O también una de las cosas más usadas, cuando hubo un brote de influenza en el año 1919. Entre otros usos más que le dieron en esos tiempos. También les voy a decir que este exquisito aceite nos ayuda para prepararnos en los cambios bruscos de estación, cuando los inviernos son muy fríos y los estados gripales. Nos devuelve el placer de respirar libremente. Nos despeja la mente y estimula, que es un beneficio emocional que nos produce, y
a todas las personas, ¿no es cierto? Y le vamos a enseñar lo fácil y rápido y económico que es usarlo. Si ustedes quieren, digamos, hacer un descongestionarse, bien descongestionada, porque la descongestionar hasta el alma, yo aquí tengo una fuentecita. Vamos a colocar unas 5 gotitas de aceite de esencial de eucalipto. Y yo aquí tengo agüita calientita. Y le vamos a agregar. Ay, que ya se siente el aroma muy rico. ¿Y qué hago? Cuando yo estoy muy congestionado, preparo esto y uso una toallita. Cubro la fuente. Para las personas que, hay personas que pueden ser, digamos, tolerantes y se pueden cubrir toda su cabeza, pero con los ojos bien cerrados, porque el aroma característico es fuerte en el eucalipto. Pero lo podemos hacer así también, cubrimos nuestra nariz y empezamos a disfrutar de los efectos benéficos. Qué cosa, qué exquisito. Muy rico usarlo de esta manera, pero también podemos usarlo en forma más directa, que nos puede ayudar a descongestionar. Cuando digamos, es que no tengo en este momento, ando en el trabajo, estoy aquí, entonces, ¿qué hacemos? Nos colocamos una gotita en la palma de la mano, frotamos para poder activar con el calor las partículas del aroma. Inhalamos profundamente, créanme que se siente como va avanzando así el fresquito para todos lados, muy rico. Pero, ¿qué pasa? Porque como dijimos que el eucalipto ha sido usado desde mucho tiempo cuando hay plaga, cuando hay peste, ¿qué hacemos nosotros? Ahora que estamos un poquito obligados a estar encerrados, podemos desinfectar nuestro ambiente. ¿Y cómo lo hacemos? Podemos usarlo por medio de este difusor. Yo aquí coloqué agüita filtrada, no de la llave, y vamos a colocar de unas 3 a 5 gotitas, dependiendo de la cantidad de agüita que ustedes coloquen. ¿Ya? Y lo vamos a cerrar. Vamos a ver si está de humor. Lo conectamos. Este es un difusor eléctrico. Ahí está. No sé si logran apreciar que está saliendo el vaporcito. Créanme que, oye, es un aroma. Qué rico. Entonces, ustedes esto lo pueden colocar. Sí. Exquisito, lo pueden colocar y lo dejan ahí en su, donde quieran desinfectar, y van a ver que cuando la gente entra, bueno, ayer mi hija me dijo, oye, esta casa pasa a puro yus, me dice, siente el olor en todos lados yus, porque está en el baño, está el tratamiento, y está todo por lado yus. Así pero, son las bueno, casas yus. Por todos lados yus, donde uno va, en el baño, en la cocina, en todos lados yus. Yo les voy a contar también que esto podemos tomar una botellita que nos pueda ayudar con un spray. Vamos a echar, yo voy a echar la cantidad sugerida, unos 10 ml. Voy a bajarte para que te vean, ¿ya? A ver, ahí hay unos 5. 10 ml, si ustedes no tienen cómo medir, es como una cucharada sopera, 2 cucharadas soperas en 10 ml. Tenemos los 10 ml y podemos agregar unas 6 gotitas de eucalipto, lo revolvemos un poquito, lo agitamos para que se mezcle, y podemos desinfectar nuestros muebles, nuestros sillones, nuestras cortinas, las almohadas, la ropa misma cuando andamos, o nos podemos echar nosotros, y ese aroma nos ayuda mucho. Y una manera también, yo tengo esta, la loción, ahí está, la loción Blend, de Aroma Blend. Podemos echar un poquitito en nuestra palma, y se me pasó porque es mucho. Ponemos una gotita, lo mezclamos y lo podemos usar en nuestra nariz. ¡Ay, qué rico! Voy a quedar pero muy, muy activa porque me está dando muchos beneficios. Muy exquisito este aceite. Ustedes lo pueden usar de todas estas maneras. Así que si a ustedes les gustó el aceite de eucalipto, anótenlo y encárguenlo. Créanme que van a ser muy, 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 muy reconfortados usando este aceitito.
¿No se escucha? Gracias. Uy, se me apaga esta cosa. ¿Ves? Me silencian. Ahora vamos ahí habiendo algo que es complementario a lo que tú estabas diciendo, Virginia, que es obviamente los beneficios del eucalipto, pues no pueden dejar de estar presentes en uno de nuestros productos, que es el estrella. El producto estrella que tenemos nosotros es uno de esos que no pueden faltar en ningún hogar, y en especial cuando se está congestionado. Y aquí vamos a ir con Nélida, que se puede activar el audio. Buenas tardes, mi nombre es Nélida Brunet, soy consultora y líder del grupo Ave Fénix, descendencia de la región de Ginebra, y vivo aquí en Alto Hospicio, la primera región de Tarapacá. Me corresponde presentarle, hablarle, como dice Mónica, de esta maravilla que es el Eucasol. Una de las tantas maravillas, porque la verdad es que para mí todos son maravillosos. Todos los productos que he utilizado me han ayudado mucho, me han ayudado en lo que es la calidad de vida dentro de mis procesos, ¿ya? Pero les vamos a hablar de este, que es el Eucasol, ¿ya? Que es un spray a base de aceites esenciales de eucalipto, alcanfor, menta y romero. Y ayuda a despejar las vías respiratorias, permitiendo a través de los resfríos y alergias, por el cambio de estaciones, ir mejorando estos procesos, ¿ya? Y si nosotros rociamos en la almohada, ayuda a descansar mejor y a reducir los ronquidos, ¿ya? Que muchas veces las personas duermen pero no descansan, y es por los ronquidos, ¿ya? Si nosotros probamos este producto en un pañuelito, ¿ya? Destacar también que el Eucasol, este frasquito de 75 ml, tiene 450 dosis, ¿ya? Entonces, si lo voy a usar solamente yo, tengo para 450 días, o sea, más de un año. Si lo voy a usar con mis hijos, con mis nietos, obvio que me va a durar un poquito menos, pero tenemos que considerar que son 450 dosis, un año y medio. ¿Ya? Esto yo lo puedo aplicar en el pañuelo, asimismo lo puedo aplicar en una bufanda, en los almohadones, en las cortinas, en las toallas, en la ropa de cama, en el almohadón cuando la persona ronca mucho, y con el pasar de los días va a ir aliviando. El hecho de refrescar, de despejar la vía aérea, la persona va a dejar de roncar paulatinamente, va a disminuir y va a tener un sueño más placentero, va a despertar descansado, ¿ya? Si yo aplico esto y le tomo el aroma, es exquisito, se siente el frescor en todo lo que es la zona respiratoria, de hecho el aroma y el frescor se siente hasta en el estómago. Es como que lo tragaras. Sí, el hecho de sí. Sentir, uno va sintiendo ese frío alcanforado, que refresca y que alivia. Y para las personas que trabajan en salud y trabajan con los saturómetros, bueno, ahora ya no solamente las personas que trabajan en salud, porque con esto del COVID, muchas familias se hicieron de saturómetro. Hagan la prueba, pónganse el saturómetro, ¿ya? Y van a ver la saturación a lo mejor entre 94, 95. Se ponen un puff de Eucasol, respiran unos minutitos y van a notar al tiro la diferencia, cómo va a subir la saturación. Y es probable que lleguen hasta 98 o al 100%, que eso es excelente. Voy a hacerlo. Sí, haga la prueba. Yo lo probé con mis pacientes COVID, la verdad que esto le ayudó mucho, porque el hecho de tener la dificultad para respirar va bajando la saturación. Si a mí me baja la saturación, tengo problemas con mi hormona, se me van muriendo las neuronas. Y eso es lo que hay que cuidar. Si tengo una buena oxigenación, tengo una buena circulación. Sí. Es todo un conjunto, ¿ya? Entonces, sigamos más con la lectura del Eucasol. Bueno, como le decía, así hicimos la prueba del pañuelito, ¿ya? Y este lo podemos guardar ahí al ladito del sostén. Y tengo el aroma fresco. Si tengo un pañuelo, lo pongo en el pañuelo, como le decía, o en una bufanda, en el almohadón, en el auto. Las personas que fuman, les baja el aroma ese fuerte del cigarrillo, del tabaco.
¿Ya? Lo otro uso práctico es rociarlo, como les decía, en la almohada, en la cama, en el pijama, en pañuelos, en bufanda, en ropas, y también lo podemos aplicar en pequeñas cantidades dentro de los tapabocas. La idea de la mascarilla es no mojar la parte anterior de la mascarilla. Perdón. Les voy a dar otro datito de las mascarillas. ¿Ya? Esta mascarilla es amarilla. Tenemos mascarillas celeste, rosada, ahora hay de todos colores. ¿Ya? Si yo le voy a rociar el eucasol, hay que rociar en los bordes. ¿Ya? Si se fijan, ahí la humedecí. ¿Ya? Es eso, porque la mascarilla lo que tiene que protegerme es la zona de nariz y boca. ¿Ya? Esta mascarilla, a muchas personas le dicen que esto puede durar todo el día. Mentira, esta mascarilla tiene un uso de 20 minutos. Eso es el tiempo de duración de esta mascarilla lo que me protege. ¿Ya? Si yo estornudo o toso, va a cambiar este color, se va a poner más claro. Significa que la mascarilla ya no sirve, no está cumpliendo su función. ¿Ya? Ojo con ese datito. La mascarilla tiene que mantenerse siempre del mismo color, toda. Yo noté que la mascarilla, esta zona se aclaró, la mascarilla ya no me sirve. Si yo toso, si yo estornudo, la voy a humedecer y se va a aclarar. Ya no me sirve. La otra mascarilla, la N95, tiene una duración de 12 horas, pero lo mismo, si se le humedece, ya la mascarilla no sirve, perdió su efectividad. No la tengo aquí en este momento porque tengo en mi vehículo la N95. ¿Ya? También si la van a rociar, trate de que sea en el borde, nunca al centro. Y el hecho de rociarla en el borde, yo igual voy a tener el aroma del eucalipto que me va a ayudar a despejar. ¿Ya? La otra manera es ponérsela, rociársela por aquí, por el ladito. Igual me va a llegar el aroma y me va a despejar la o en la ropa mejor, en la ropa. También puede la ropa, ser. En el pañuelo. El hecho de yo tener este pañuelito aquí pillado en el sostén, porque uno se lo pilla aquí, no es metérselo abajo. El hecho, esto hago y yo tengo el aroma del eucalipto al lado. También lo otro son estas anforitas. Estas anforitas también, o le ponemos las 3 gotitas de eucalipto, del aceite de eucalipto, o también la podemos rociar, tirarle un chorrito de eucasol. Y también nos va a estar protegiendo y vamos a estar sintiendo el frescor y la zona respiratoria más despejada. Y la otra hojita. Ya, y bueno, los pañuelos, como les decía, las mascarillas. Para el ambiente, en la ducha cuando estamos muy congestionados, aquí dice rociar en la ducha, mezclándolo, se mezclan los vapores cuando está cayendo el agua caliente en la ducha, yo le tiro un chiquete y me va a llegar todo ese aroma, me va a despejar todo lo que es la vía respiratoria, eso es como hacer zumbao. Es como sauna de eucalipto, yo lo hice y me... Exacto. Es como hacer zumbao, pero todo el cuerpo. Y van a sentirse, pero fantásticos. Así es. Ahora sí, la otra hojita. Ya, bueno, y si les gustó, por favor, anótenlo. Y al final del chat, su consultora le puede dar mayor explicación sobre la función del eucalipto, del eucasol. Maravilloso. Tic que diste, Nelia, me encantó. Así que ahí a usar y bueno, el eucasol es como nos protege, es como una barrera protectora incluso que nos hace para que los ácaros del ambiente no lleguen a donde estemos. Y siempre lo usamos como forma protectora con el eucalipto. Maravilloso, vamos. El escudo protector. Y muchas veces los resfríos terminan en una tos. ¿Qué hacen cuando tienen tos, toman jarabe, colóquenlo en el chat, qué es lo que hacen? Hay un dúo que es maravilloso, que nosotros podemos complementar a esto. Y este nos hace ser, obviamente, por supuesto, nosotros no reemplazamos ningún médico, ¿eh? Por favor, eso no. Pero sí nos va a ayudar mucho. Aquí Viole nos va a ayudar con los productos. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Yolanda Violeta Flores. Yo les voy a presentar lo que es la crema de tomillo y la esencia de baño de tomillo. Ahora, Nélida les habló de las vías respiratorias. Yo les voy a hablar un poquito sobre el tema de los efectos que hace el tomillo para aliviar nuestros
pulmones para eliminar o ayudarnos en esos días que estamos después de sufrir un resfrío, una congestión, empezamos con la tos. La crema y la esencia de baño de tomillo, así como el eucasol, reconforta las vías superiores del tomillo, es ideal por su acción sobre las vías respiratorias inferiores. El tomillo se utiliza se utilizaba en la antigua Grecia y en la Edad Media para aliviar la tos y los estados gripales comunes. Yur retoma esa tradición herbal en estos dos productos, a base de aceites esenciales, la crema de tomillo y la esencia de baño de tomillo. La prueba de la crema de tomillo. Esta crema se aplica a través de un masaje en el pecho, cuello, espalda y planta de los pies. Les voy a enseñar cómo se aplica. Solamente se usa una pequeña cantidad, así, y la podemos aplicar en esta zona, cuello, aquí, con toquecito, también en la parte de atrás donde van las paletitas o los omoplatos, aquí usted se las puede aplicar durante, ideal, la mañana, en la noche y en la planta de los pies. ¿Ya? Es una forma de aplicar esta crema, tiene un aroma bien intenso. Es bien rico el aroma y esto nos va a ayudar a aliviar lo que es la tos, y si la aplicamos todos los días, más nos va a ayudar a siempre tener la, digamos, nuestra garganta, nuestros pulmones bien protegidos. Como les decía, también se aplica en la planta de los pies, lo puede usar toda la familia, desde el más pequeño al más grande, también aplicándolo sobre los, dice, apliquémoslo como lo hago yo en el cuello, escote, y sentirá un bienestar instantáneo. Puede aplicarse en cualquier momento del día, como les comentaba, en especial por las noches, cuando suele suceder los ataques de tos por la posición en la que dormimos. Ideal para niños, ya que además de hacerles un mimo, cuando no se sienten bien, les estarás calmando el malestar. Para los niños es muy recomendable, sobre todo cuando tienen rinitis, alergia, les ayuda mucho a bajar el tema de, la, de eso, de la rinitis, que en la mañana estornudan y botan mucosidad. Esto les va a ayudar un montón. Bueno, y la esencia de baño que es esta, la esencia de baño de tomillo se utiliza como complemento de la crema de baño de inmersión. Ustedes se pueden dar un baño en la tina, tiene un color intenso rojo, y con dos tapitas, le ponen dos tapitas, así como sale en la foto, lo ponen en la tina y se pueden dar un baño de inmersión. Les ayuda mucho para, como les decía, para el tema de los pulmones, de la tos, sobre todo cuando estamos, ahora que estamos con el tema del COVID, ideal para protegernos nuestras vías respiratorias. Para los niños, también lo podemos usar en un difusor o hacernos un pediluvio también para baño de pie. Podemos usar un chorrito acá en el hornillo para el aroma. Al aspirar sus vapores cargados de aceites esenciales emanados por agua caliente, ayuda a fluidificar y relajar las tensiones que se acumulan en el pecho. Es muy reconfortante para niños y adultos porque ayuda a mejorar el estado general rápidamente.
Normalmente se colocan, como les decía, dos tapitas en la tina de agua caliente para un baño de inmersión, y a continuación, después de hacernos el baño de inmersión, nos aplicamos también la cremita de tomillo para protegernos más. Bueno, en cuello, escote, espalda, planta de los pies. Si no hay tina, la esencia de tomillo lo puedes utilizar como pediluvio, como les comentaba, el baño para pies, y también resulta muy reconfortante en forma de disfrutar en el hornillo, para que a través del calor el agua pueda difundir sus vapores en el ambiente. Bueno, como les comentaba, ya tenemos el eucalipto, el eucasol para protegernos de las vías respiratorias, y tenemos el tomillo, la esencia de tomillo para protegernos para el tema de la tos después de un resfrío. Muy recomendable para tenerlo siempre a mano, sobre todo en estos tiempos que estamos ahí luchando con el virus. Y es bueno decir también, Viole, que este producto, uh-huh, el tomillo, no solamente se usa cuando se está enfermo, puede ser usado en forma preventiva, ya todos los días un poquitito para prevenir una situación. Incluso lo pueden incorporar, como lo comentaba Virginia, con la esencia de eucalipto y la crema de tomillo para más quitar, uh-huh, quizá alguna bacteria, un bichito que puede haberse encapsulado por ahí, y lo hace que desgarre. No corta la tos, es importante que entiendan eso, no corta la tos, sino que hace que desgarre, porque el tomillo es un broncodilatador y abre las vías respiratorias y hace que botemos todo lo que tengamos ahí acumulado y que no nos está sirviendo. Eso es lo que hace principalmente. Lo comento para que no se asusten en el caso de que si es que tenga que producir tos, va a pasar eso, ¿ya? Lo ideal es eliminar lo que tengan ahí. Gracias, Violet, por esto. Gracias, Mónica. No, gracias a ti. Ahora, igual tenemos otra molestia. Disculpe, pero tengo un perrito acá que se alteró. Hay otras molestias que pueden traer los estados gripales, ¿ya? Que la vamos a ver. Fiebre, sinusitis, dolor de garganta y dolor de cabeza. Y ahí estamos con Rosita, que nos va a hablar de todos esos productos. Espérate, vamos de nuevo, Rosita. Vamos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rosita Páez, soy consultora y líder del grupo de Iquique de la ciudad de Iquique. Yo les voy a hablar de toda esta molestia que no tan solo se está dando ahora con los estados gripales, en estos cambios de temperatura, que hay días, sobre todo aquí en Iquique, no sé si está pasando en el resto del país, pero aquí hay días que amanece muy nublado y después sale sol, uno no sabe cómo vestirse, entonces hace frío, calor, y uno se resfría, y ya también uno cae en la psicosis, que si no sabe si es bichito, o el famoso bichito, o es estado gripal. Un simple resfrío. Claro, entonces ahora como todo es bichito, vamos a tratarlo de la misma manera. ¿Qué hacemos cuando estamos con fiebre? Que nos han preguntado mucho estas veces, y generalmente las personas que tienen en el cuadro de COVID, la gran mayoría, que los que son sintomáticos, tienen fiebre dentro de sus malestares. Y para eso nosotros le vamos a dar el efecto refrescante del aceite esencial de tres mentas. Ya que es un blend que tiene tres mentas, ya que no es solamente esta, es la menta antigua, que era una sola menta, y ahora tenemos que viene con la menta silvestre, cicarita, me parece que es el otro nombre, y otra menta más, que tiene tres mentas. Y este blend, al ser más de un aceite, por eso se llaman blend, se utiliza de la misma manera. Unas gotitas sobre, yo aquí tengo mi compresa, bueno, aquí para que vean que son hielos, estos hielos que no se derriten, y aplicamos tres mentas, y aplicamos unas gotitas. Esto es para cuando tenemos fiebre, lo que sí, ojo, tengan cuidado cuando les bajamos la fiebre con hielo, y de no colocar en el estómago, porque a veces enfriamos el estómago y después da colitis. Lo ideal es que sea en la ingle, en la parte de adentro de las piernas,
en las axilas. Y yo tengo de estas toallitas que es como una toalla nova que se reutiliza varias veces. Entonces uno lo moja, lo humedece y lo puede colocar en la frente, en el cuello, donde van las venas, especialmente para que puedan bajar la fiebre. Ideal que nos colocamos varios pañitos en varios lugares y junto con la menta nos va a hacer refrescar. Y lo que yo le decía que tenían que tener cuidado, que la menta es muy rápida de bajar la temperatura. Entonces de repente estamos con 40 fiebre y de repente ya estamos en 37, pero así en cosa de minutos, lo he comprobado. Entonces a mí la verdad es que me gusta más bajarla con el eucalipto, la temperatura, porque es con paños tibiecitos y como que va de a poco. Pero la menta ya cuando se dispara un poco la fiebre, yo aplico menta fría y voy colocando la menta en los lugares, como le digo, axila. Y es tan fácil como echarla en un bolsito, una pequeña cantidad. Y de hecho, yo después reutilizo, mi marido me dice que es que todo hay que reutilizarlo porque esta gotita vale el oro. Son muy buenas. Yo reutilizo después esta agüita, la caliento en el microondas y la coloco en el humidificador o en el hornito y me sirve tal cual porque no vamos a desperdiciar juice, no es para por ningún motivo. Entonces reutilizamos después las gotitas y como le digo, estos pollitos también se pueden reutilizar. Entonces, como le decía, unas gotitas sobre las compresas de agua helada, se aplican axilas, pentes, ingles y ayuda a bajar maravillosamente la fiebre. Ideal para los niños. Que cuesta bajar la fiebre, entre toma y toma de antitérmicos, esto es mucho más, yo solamente con esto, yo ni siquiera uso antitérmicos con mi hijo, pero recordemos que nuestros productos son de prevención y no reemplazan a los cuidados médicos, pero sí van a ayudar, nos van a ayudar a quienes necesitamos cosas naturales. Y además diluido, yo generalmente lo diluyo con el bálsamo de árnica, que ahora está este formato, está también disponible a 24.000, así que aprovechen, 24.000 y fracción, perdón. Lo diluyo aquí, le echo cada 10 ml en una botellita y hacemos un blend. Y también reutilizo los envases, ojo sí, cuando reutilicen los envases colóquenle un nombrecito porque a veces después decimos, oh, no tiene aroma a eucalipto, no tiene otro aroma, entonces vamos a pensar también que no estamos perdiendo el olfato y la verdad es que es porque tienen otras cosas. Ya, y ahí vamos a hacer una mezcla de, como les digo, nuestro blend lo vamos a utilizar. Y también nos va a refrescar, va a ayudar a que ese calor que nos da cuando nos sube la temperatura, nos pueda. Y también podemos usar, al igual que el eucalipto, en vez de que esto sea con agua fría, sea con agua hirviendo, lo más caliente que pueda aguantar, en medio litro de agua, unas 5 gotitas, y ojo, que lo ideal es que no utilicemos así desde la cabeza, así para acá, porque nos va a llegar en los ojitos y nos va a molestar. Entonces la idea es que los vados los hagamos con los ojos fuera y que ahí estemos con el envase así para poder sentir el aroma y lo que más resistamos, ideal 5 minutos mínimo y va a despejar y nos va a bajar todo esto. También para lo que algunas veces les ha pasado que un resfriado se convierte en un sinusitis, estos dolores de cabeza, a mí me ha pasado que cuando tomo antihistamínicos que no dejan fluir esta mucosidad que no se termina botando, se termina quedando como adentro en los senos paranasales, que son en la parte de aquí de la frente, y eso crea un dolor de cabeza y una presión en frente y pómulo. Otro problema muy común que nos acompaña a estos estados es el dolor de garganta. Si esto le ocurre, querrán tener a mano nuestro maravilloso tea tree, que es aceite, que fue bautizado por el Capitán Cook como el antiséptico natural en sus viajes de exploración de Oceanía, donde lo utilizó con sus soldados cuando se acabaron los remedios que traían en Europa. Todas las itis que ustedes tengan, otitis, tenemos de hecho un especial de un encuentro de solamente las cosas que pueden hacerse con tea tree, y son muchas. Les recomiendo que los vean en YouTube, en la página de la señora Mónica, y van a ver que la sinusitis se colocan 3 gotas, también con pesas, pero ahora con agua caliente, sobre los
los senos paranasales, que son aquí en la frente y aquí en los, entre los pómulos, y ahí, o como les decía, colocando 5 gotitas en medio litro de agua caliente e inhalar sus vapores. Yo lo he combinado con el baño de esencia de tomillo, para lo que es como las vías respiratorias también, para que hacer el vaho de tomillo y titri cuando mi esposo sufrió de COVID, y eso también ayuda mucho. El canal de YouTube es Dirección Ginebra. Ese es el canal y ahí podrán encontrar el encuentro sobre el titri, que es maravilloso, y todos sus usos, porque de hecho hicimos como poquitos, porque tendríamos que hacer parte 1, parte 2, parte 3, porque son miles los usos que ustedes pueden tener con el titri. Y para lo que es dolor de garganta, yo les recomiendo que diluyan en un vaso, con muy poquita agua, 2 deditos, 2 a 3 gotitas con agua tibia, pero ojo, solamente son gargas, buches, usted lo hace en la garganta, digo, que se baje, pero no se traga, esto después se bota. Y eso nos va a ayudar. De hecho, ahora la prevención para lo que es el COVID, dicen que esta cepa se queda como en la garganta y después pasa a las vías respiratorias bajas, que es los pulmones. Entonces lo ideal es que cada vez que uno salga se cepille los dientes y se hiciera buche, ya sea con nuestro enjuague bucal o con el titri, para evitar cuando uno sale a estado expuesto a lugares con mucha gente. Y otra de las molestias comunes cuando estamos engripados es la parte de molestar del general del cuerpo. Todo el cuerpo, la cabeza, hasta las pestañas nos duelen, yo creo. Y para eso tenemos el óleo esquite. El óleo 31, que es un exclusivo blend de 31 aceites esenciales que aumenta el bienestar físico, relajando las tensiones que suelen generar estas molestias. Para los dolores, porque vamos a sufrir dolores de cabeza cuando estamos fibrados, nos duele el cuerpo, todo, y podemos ir aplicando el óleo 31 en todos estos lugares que nos duelen. Y así van a ir relajándose estas tensiones. Unas gotitas frotadas, lo ideal es que las gotitas es una gotita y nada más que esto, no es de apretadas, de verdad, es porque podemos, solamente con eso tenemos suficiente. Recuerden que estos productos, una gota equivale a 30 tazas de producto, por ende tenemos que utilizarlos bien. En la sien, lejos de los ojitos, si llegase a caerle en los ojos, no se mojen los ojitos, porque si no va a activar más el producto. Ocupen una servilleta seca y que le lagrimee hasta que pare. ¿Ya? En la nuca, lo ideal es que en la nuca nosotros aquí tenemos un huesito, que es un hoyito que es donde parte la columna, ahí nos apliquemos, y en el coxis. Entonces va a ir directo a nuestro líquido raquídeo y va a quitar cualquier malestar que tenga. Y esto, recuerden que nuestra aromaterapia, ¿por qué es tan rápida? Porque en 2 segundos llega el aroma al cerebro, en 2 minutos ya está en nuestro torrente sanguíneo y en 20 minutos ya utilizó todos los lugares, tocó todas las células de nuestro cuerpo. También, como el óleo 31 no pasa por el estómago, lo podemos utilizar las veces que sean necesarias. También lo podemos diluir con algún blend si es que sentimos para aplicarlo en el cuerpo en lugares que no lleguemos. Y aquí está lo que les comentaba. Podemos usar una gotita detrás de las orejas. La misma gotita la reutilizamos por todos lados, muñecas, la frotamos y hacemos así. Lo ideal también hacer inhalaciones secas. Frotamos para que se rompan las moléculas del aroma y respiramos. Tratamos de mantener para que, y van a ver que les despeja, le quita los dolores. Y como les decía, el óleo 31 no pasa por el estómago como otros calmantes, por eso se puede ser reaplicado cuantas veces sea necesario. Y es gran potenciador al ser aplicado con otros productos, por ejemplo en el Ebro o un árnica en caso de otros. Entonces es la excelente maravilla para quienes preferimos lo natural y es nuestro producto estrella. Y ahora también lo tenemos en estos formatos, que ya sea la botellita de 50, la crema herbal de 30, que es como un tipo de cremita especial. Yo la utilizo para embarazadas, la recomiendo más para embarazadas que no les gusta tan fuerte el aroma, y para niños. Y ahora es que está en oferta hasta el día martes, que es nuestro trial esencia, que es para llevarlo en la cartera y a cualquier lado, que son rolones de 5 ml, muy cómodos de llevar a todos lugares.
especial para llevarlo en la cartera. Así que hasta el martes los recomiendo. Y otro producto que yo también lo utilizo, pero a diario, yo ando, no salgo sin él, que es nuestro hand gel, que es un gel que elimina el 99% de las bacterias. Pero lo bueno que tiene, que no es como otros geles, que no sé si les ha pasado, por lo menos a mí cuando me utilizan, me echan hay unos geles que yo siento que en vez de limpiarme las manos, me queda la mano como pegoteada, como pegajosa, y como que me quedo pegada en todos lados. Y además rompen las manos y nos dan alergia y ese tipo de cosas. En cambio con el hand gel eso no utiliza. Elimina de una sola aplicación el 99,9% de las bacterias de las superficies de la piel. Deja las manos limpias, ayudando a sobrellevar las situaciones susceptibles a contagio. Proporciona una sensación de limpieza, frescura, dejando las manos suaves, humectadas, libres de bacterias y no se enjuaga. Y lo interesante es que tiene un aroma exquisito a tilo y naranja. Por ende, pero, y también se ocupa así muy poquita cantidad y no es necesario echarnos y corre muy bien y uno se lo puede utilizar en todas las manos y no es necesario y este dura un montón. Así que también lo recomiendo. Así que si les gustó alguno de estos productos, por favor recuerden anotarlo en nuestro chat para asesorarlos al final. Muchas gracias. Y a ti, Rosita, de verdad que estuvo muy, muy bueno aprender cada día más de estos productos maravillosos. Pero saben ustedes que a veces, no sé si le ha pasado que el estrés también hace que nosotros nos decaigamos, nos sentamos cansados, incluso se nos baje las defensas. Y debido a bajarse la defensa, pasa lo que ocurre muchas veces, que agarramos un bicharraco de por ahí, de cualquier lado. Entonces, vamos ahora a conocer este maravilloso producto que ayuda mucho cuando nos sentimos con fatiga, agotamiento, cansancio y las defensas bajas. Y aquí Nélida nos va a ayudar a hablar de este producto maravilloso. Ahora puedes activar el audio. Ahí sí, ya lo activé. Ya. Bueno, este es otro de los exquisitos productos de Yuz, que es la esencia de baño de equinacia y ginseng siberiano, que esto es protección natural. Esta esencia brinda un efecto cálido y reconfortante. Es ideal para personas que están sobreexigidas y proclives a tener una baja en las defensas. Vigoriza, estimula el rendimiento físico y el mental. La equinacia fue bautizada por la comunidad naturista como el antibiótico vegetal, por su acción sobre el sistema inmunológico. Este producto, si yo preparo una ballena, bueno, los usos ideales es en el baño de inmersión para una acción preventiva, ¿ya? Para revitalizar y fortalecer las defensas naturales de toda la familia, también para acompañar en épocas de sobreexigencia física, mental y emocional. Cuando queremos bajar la fiebre a los niños, enfriando el agua de a poco. También para mejorar el estado general cuando sentimos que estamos por enfermar. Hay muchos que dicen, ay, siento como que me voy a resfriar, siento como que eso. No hay que decir, hay que decir no me voy a enfermar. ¿Ya? Para adultos mayores que sufren o que suelen tener sus defensas más bajas, para levantar el ánimo cuando nos sentimos decaídos. Esta maravilla, yo en una tina dejo el agua calentita, a lo que yo soporte el calor del agua, la idea es no quemarse tampoco, ¿ya? Y, por ejemplo, mi tina es grande de 1,80 m, le agrego 2 tapitas de equinacia, ¿ya? Lleno la tapita y le agrego 2 tapitas de equinacia al agua. Si tengo la tina de 1,20 m, le pongo 1 tapita. Y si es para los niños y le tengo la tinita de baño de los niños, se le deja 1/2 tapita. Y esta la esparcimos en el agua, lo disolvemos y dejamos al niño o nosotros de 10 a 15 minutos más o menos. Nos remojamos, ahí un ratito nos relajamos, ya nos hacemos leve masaje, aparte que la piel queda exquisita. Y esto va a fortalecer las defensas. Tiene un colorcito rojo anaranjado
Ay, sí, es muy lindo. ¿Alcanzan a verlo? Y su aroma es exquisito. Este aroma también lo podemos usar en los difusores. ¿Ya? Esto uno lo puede aprovechar también porque va a crearnos defensa, a proteger nuestra defensa en realidad. Si le echan agua, le sacan más. Agua calentita y le echa ahí adentro. Oh, aquí tengo calentito, tengo mi difusor. ¿Ya? Este aroma exquisito, también yo me quedo la nariz. También lo que puedo hacer, ya sin dar vuelta el frasquito, me mojo y me lo aplico entre los pechos donde está el timo, y con esto lo que provoco es aumentar mis defensas. ¿Ya? El aroma, todos estos aromas en 20 segundos están en nuestro cerebro y los manda a donde lo necesitamos. Es exquisito, se lo recomiendo. El baño, la verdad es que es exquisito. Remojarse en la tina, darse esos regalitos, esos cariñitos de vez en cuando. Y si estamos muy estresados, pucha rico, esa fatiga mental nos va a aliviar bastante. Si el producto les gustó, lo mismo. Comuníquese con su consultora, quien los invitó a la reunión, y ella le podrá explicar todo lo que necesiten saber de los beneficios de la equinasia. Maravilloso. Oye, de verdad que la equinasia sube mucho ese tema inmunológico, especialmente ahora que el estrés nos está llevando pasando la cuenta, y obviamente usarlo directamente. Maravilloso. Gracias, Nelida. Bueno, hemos llegado al final de la charla. Espero haberlos ayudado, porque yo creo que la idea es que ustedes usen mucho los productos, ¿ya? Que vayan obviamente aplicándolo, lo vayan usando, y puedan obviamente cada día más sacarle más el provecho. Eso es importante. Pero si están presentes acá en la sala y dicen, pucha, yo quiero tener el tomillo, la equinasia, el titri y todo, pueden incorporarse a la compañía y comprarlo con un 25% de descuento y armar su propio kit, ¿ya? A ustedes mismos. O si no, compran un kit donde viene este producto maravilloso que es el Eucasol, y más obviamente el óleo 31, que también viene en ese maletín, que es el maletín de nosotros dentro de la compañía. Dentro de la compañía tenemos tres oportunidades para incorporarnos. Haciendo ustedes su pedido, armando un pedido mínimo de 55, comprando un kit que vale 67 o comprando un kit que vale 29. Ustedes la oportunidad es para llegar más hogares, mucho más hogares que a veces nosotros no podemos llegar. O si no, si quieren ganarse un Eucasol, para Kiko, para ganarse el Eucasol, simplemente tienen que ayudar a convocar. Nos dicen a nosotros que quieren ser anfitriones y obviamente según la venta que se origina, nosotros como consultoras podemos pedir ese Eucasol gratis para ustedes. Así que imagínense, pónganse las pilas, y si quieren un tomillo, un Eucasol, una equinasia, obviamente solamente convoquen a estos Zoom y propongan temas. Ya tenemos varios temas, así que espero que puedan proponer a ustedes un tema que les interese. O si no, sigan siendo nuestros clientes, donde les vamos a mandar siempre por WhatsApp el catálogo, la oferta, la lista de precios, la guía de referencia, para qué sirve. Sirve mucho para saber para qué son los productos, ya, para qué se usan, porque a veces uno se olvida, ya, y esa guía de referencia nos ayuda. No se olviden agendar el próximo tema, de ustedes depende. Muchas, muchas gracias. De verdad que esto, nosotros quedamos felices cuando hacemos estas demostraciones, porque no aplicamos todos los productos, y la idea es que ustedes también se lo apliquen y lo aprovechen obviamente más.